vivo del 2022 para quienes están escuchando en vivo. Y bueno, este muñeco es parte de la marca personal, definitivamente sí, ya denominado el Orange Power. Acá está, se ha materializado Naranjillo, que es un muñeco que me acompaña desde la infancia y lo voy a traer cada vez más a las imágenes y los videos y demás, porque me parece muy tierno y porque me ayuda mucho a crear contenido. Ahora le vamos a dejar al Orange Power acá, que nos va a estar escuchando, mientras hablamos de un tema muy importante, pero muy importante y cada vez más cuestionado, por suerte, en la industria de la traducción. Vamos a acomodar el brillo, ahí está, ahora sí. Hola Ceci, Jime, bueno, a ver, Carla, Jime, Carla, Carla Meli, Carla Salazar, Jimena Pérez, Jimena Bartolomé, Claudia, bueno, les damos acá la bienvenida a este espacio. Y estoy hablando en este nosotros porque la idea es aprovechar esta instancia de diálogo sobre pruebas de traducción para recomendar algunas prácticas que nos ayuden, estoy transpirando, a minimizar los riesgos que asumimos los traductores cuando aceptamos pasivamente realizar una prueba de traducción, en especial pues, si se trata de una prueba de traducción no remunerada. Y ya está aquí Carol Egnazzi, que es la colega traductora que me va a acompañar en este diálogo. Por cierto, este no es el primer contenido que creo, o en realidad que creamos, porque con Carol ya hemos hablado de pruebas de traducción en otros contenidos y yo misma también tengo otros también, así que voy a dejarlo grabado. Sí, Marci, si todo sale bien, esto queda grabado, lo voy a subir a YouTube y voy a dejar también los enlaces a los contenidos más relevantes que haya publicado anteriormente sobre este tema, porque seguramente se van a complementar. Así que sin más, la invito a Carol a... Ahí está. Y recuerden que abajo, en el botón del globito con el signo de pregunta, pueden enviarnos preguntas, que si no llegamos a verlas en vivo, las vamos a contestar en alguna publicación o de alguna manera vamos a responder. Hola, Carol, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias por aceptar hacer este contenido juntas. Este es un tema con el que cada tanto, digamos, en realidad las dos conversamos y me pareció pertinente traerlo acá para otros colegas también, así que gracias por aceptar. Bueno, gracias por invitarme. ¿Querés presentarte para quienes no te conozcan y yo después hago una mini presentación también? Bueno, sí, muy brevemente. Sí, yo soy traductora de inglés y de francés, me especializo en economía y finanzas. Hice la carrera de traducción científico-literaria, después hice interpretación, y ahora estoy estudiando el traductorado público. Así, brevemente, bueno, hace más o menos 10 años que trabajo como traductora. Primero trabajé freelance, después trabajé en relación de dependencia, y desde 2016 estoy como freelance exclusivamente. Bueno, muy bien. Y certificada por la ATA. Sí. Sí, desde 2018 estoy certificada por la ATA. Así bien. Es. Buenísimo. Bueno, estoy acá cliqueando porque estamos en Drive también con nuestro documento. Bueno, yo para quienes no me conozcan, soy traductora e intérprete de inglés también de formación. Como intérprete no ejerzo, trabajo principalmente en transcreación y en localización de marketing. Y a su vez... brindando capacitaciones para traductores, específicamente de marketing y comunicación para traductores. Y la verdad es que el tema de las pruebas de traducción es un tema que, por lo general, he observado a lo largo de los años que hablamos mucho entre nosotros, los traductores, en círculos, digamos, privados o en intercambios privados, pero poco y nada se ha hablado, por ejemplo, en congresos, en conferencias, ¿no? También se habla a veces en los traductorados, y por lo general lo que se transmite al estudiante de traducción, por lo general,
es que la prueba de traducción es una práctica existente en la industria y directamente se parte de esto de, bueno, ¿y qué hacer ante la prueba? O ¿cuál es la mejor manera de resolver una prueba de traducción? Y ni siquiera se la cuestiona. Nosotras acá un poco lo que vamos a hacer es cuestionar esta práctica, es decir, que vamos a dar un paso un poquito más atrás y a preguntarnos ¿por qué una prueba de traducción? Si es válida o no válida como tal, ¿bajo qué condiciones? Y también tratar de ver algunas formas de, como digo yo, siempre equilibrar la balanza para que no todos los riesgos, ni todos los costos, ni todos esos riesgos que se asumen sean por parte del traductor a la hora de hacer una prueba de traducción, si es que ese traductor está dispuesto a hacerla, ¿sí? Todo lo vamos a poner como en cuestionamiento y explorar distintas posibilidades según la situación, porque cada situación es diferente, cada profesional está en un momento de la carrera distinto. Carol la convoqué porque justo ella hizo una publicación en LinkedIn que generó muchas visualizaciones, mucha repercusión. Y está muy bueno, ese posteo está muy bueno, está en inglés. Carol, ¿vos podrás resumir un poco de qué se trata esa publicación? Sí, yo el año pasado tuve una experiencia bastante negativa que después por ahí puedo comentar un poco cuando hablemos de los problemas de las pruebas, ¿no? Pero a partir de eso yo decidí que basta de pruebas no remuneradas, fue como la gota que rebasó el vaso, y a partir de eso me puse a analizar un poco qué había pasado a lo largo de estos años que vengo haciendo pruebas desde 2016, lo conté porque hice pruebas antes, pero no tengo mucho registro de eso, entonces, bueno, lo tomé desde ese año, y bueno, yo lo que analicé fue cuántas de esas pruebas me ayudaron a conseguir trabajo remunerado, porque la idea de hacer la prueba es esa, uno supuestamente hace la prueba gratuita para uno, no remunerada, para después recibir trabajo de ese cliente. Entonces, si no recibís trabajo, ¿qué sentido tuvo la prueba? Y bueno, yo lo que descubrí fue que de las 19 pruebas que hice en 2016, tal vez incluso hayan sido un poco más, nada más 3 pruebas me permitieron recibir trabajo remunerado. Perdóname, acá dice el posteo, 19 pruebas de traducción o de revisión no remuneradas en un mismo año. No, en un mismo año no, desde 2016. Ah, desde 2016, porque hizo una maratón esta chica. No, desde 2016, y es posible que haya habido alguna otra que por ahí fue a través de una plataforma online y no me quedó guardada, sí. Entonces no tengo el registro. Pero bueno, 19 seguro, puede haber habido un poquito más. Y de esas nada más 3 se convirtieron en trabajo remunerado y solamente una se convirtió en una relación de largo plazo, digamos, o de mediano plazo con un cliente que manda trabajo más o menos seguido. Entonces, la verdad es que no es rentable, ¿no? Yo, para mí, en mi caso particular, no ha sido rentable hacer pruebas no remuneradas. Esa fue mi conclusión a partir de esto que analicé. Y bueno, y también, del otro lado, yo trabajo como traductora, no es que como de estas 19 pruebas, ninguna, casi ninguna, se convirtió en trabajo, entonces yo no tengo trabajo. No, tengo trabajo y ese trabajo me llegó sin haber hecho una prueba no remunerada antes. Entonces, aún más a mi favor para decir, no tiene sentido seguir haciendo estas pruebas que quieren imponer algunas empresas, algunos clientes. Bien, o sea, vos hiciste un análisis cuantitativo de tu propia experiencia, tomaste, digamos, como muestra todas las pruebas que hiciste, a partir de ahí, de esas 19 pruebas de traducción o de revisión que hiciste para agencias, ¿estamos hablando de agencias internacionales, locales, sí, o las dos, no? No, internacionales. No sé si habré hecho alguna, a lo sumo una puede haber sido de una empresa de acá, pero la mayoría sí, empresas del exterior. Bien. ¿Desde 2016 a qué año, más o menos? Hasta 2021. Ah, 2016, 2021, 19 pruebas de traducción o revisión completadas, de ellas, que aproximadamente te llevaron, dice acá tu publicación, 4 horas en promedio. Sí,
Este promedio yo lo saqué, una persona me había cuestionado un poco esa cantidad de horas en los comentarios, igual después borró el comentario, pero lo que yo explicaba es la respuesta que le di, porque no, se ve que mi respuesta como que no le gustó, entonces borró todo, pero lo que yo decía es que si bien siempre se dice que las pruebas tienen que tener 300 palabras como máximo, a veces pasa que las empresas te mandan más de una prueba de 300 palabras. Por ahí te dicen, mira, tenemos, sí, las pruebas son de 300 palabras, pero tenemos una que es de finanzas y otra que es general, por ejemplo. Entonces ahí son 600. O a veces te mandan una prueba para corregir y otra prueba para traducir. Y a veces claro. Yo he hecho eso, de decir, bueno, está bien, o sea, ya te dije que hacía la prueba, me estás mandando dos pruebas en vez de una, y bueno, está bien, ya que estoy, ¿no? Ya que estoy la hago, que total, ¿qué pasa? Pierdo un poco más de tiempo, lo hago. Entonces, por eso es que el promedio se fue más para arriba. Es verdad que si nos mandan una prueba de 200, 300 palabras, muy probablemente la podamos hacer en menos de 4 horas, dependiendo de qué tipo de prueba es y de qué tipo de trabajo, ¿no? Pero si es una prueba de traducción y no es algo muy complejo, sí, uno podría tardar 2 horas por ahí en total en traducir, revisar, por ahí hacer comentarios pertinentes. Pero bueno, también eso es algo que yo había explicado en ese comentario que respondí, y es que la prueba no es solamente traducir, o sea, no es lo mismo que una traducción normal en la mayoría de los casos, sino que muchas veces tenemos que explicar las fuentes que utilizamos para hacer esa prueba o por qué tomamos determinada decisión. Si tenemos que hacer una prueba de revisión, en general hay que explicar todos los cambios que hacemos en esa prueba. Entonces, lleva mucho más tiempo que traducir o revisar y nada más, por lo general. Es verdad, totalmente es cierto también desde mi experiencia, es así. Y algo que me pareció interesante también es esto de que no, o sea, hoy por hoy los clientes con los que trabajas son agencias de traducción principalmente, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y no te han exigido esos clientes una prueba de traducción no remunerada? No. Sí me han mandado, los primeros trabajos han sido cortos. Me han mandado trabajos cortos, trabajos para hacer en traducciones, por ejemplo, de 1000 palabras, cosas que uno hace en un día. Y esa ha sido la prueba, en realidad. Si uno lo piensa, es una prueba, porque el cliente no va a confiar en uno por lo general para un trabajo muy grande sin conocernos. De la misma manera que a nosotros tal vez nos da desconfianza que un cliente nuevo nos proponga un trabajo muy largo y nosotros todavía no sabemos bien cómo maneja los plazos de pago, si cumple, si no cumple, si es confiable. Entonces, para ambas partes está bueno empezar con algo pequeño, pero no necesariamente eso tiene que ser una prueba no remunerada para nosotros, ¿no? Sí, y también en esta publicación enumerás 3 horror stories, pusiste. Historias realmente, anécdotas que te dejan ese sinsabor. Yo también tengo las mías, pero para tener algunos ejemplos también, en realidad ejemplos de situaciones por las que a veces pasamos al hacer una prueba no remunerada. Una vez te enviaron una prueba corregida que esa agencia había comparado con una traducción en una especie de plantilla, ¿no? Como que ya existía una traducción predeterminada, sí. Y habían comparado con la función de comparar de Word, y como que todo lo que no era igual era marcado como error en tu traducción. Sí, yo creo que ahí hicieron ahorrar aún más costos y dijeron, ¿para qué le vamos a pagar a alguien que revise la prueba? Directamente le pagamos, o por ahí ni siquiera le pagaron, a algún traductor de confianza de ellos para hacer una traducción, y ya está, la usan como ejemplo de la traducción correcta, y todo lo que no es igual a eso está mal. Yo creo que ese fue el razonamiento, pero no podía creer cuando me mandaron, porque me lo mandaron. O sea, me dijeron, está mal, no aprobaste la prueba, acá te mandamos las correcciones, y cuando yo lo vi era un documento comparado, digo, pero no se corrige así una traducción. Bueno, claro. Y eso es una empresa de traducción, ¿eh? No era alguien que no sabía el tema. Sí. Otra cosa que te pasó y que es muy común, porque he escuchado a otros traductores y a mí también me ha pasado, es que en otro caso otra agencia revisó tu prueba de traducción, o sea, la encargó la revisión a alguien que no hablaba bien español y que, por ende, al revisar tu traducción, insertaba comentarios que no tenían sentido, errores que originalmente tu traducción no tenía. Sí. Me acuerdo
de correcciones que no tenían sentido, como, no sé, dice comprometer y te lo corrigen y ponen comprometir, supongamos. O sea, te das cuenta de que es una persona que ni siquiera sabe usar el corrector de los programas, los procesadores de texto, ¿no? Pero que no habla español. Sí, sí, eso me pasó una vez y les respondí muy enojada. No hay que hacer eso igual, creo. Hay que tranquilizarse antes de responder cuando pasan esas cosas. Pero a mí me enojó mucho porque uno se ilusiona con que va a trabajar para esa empresa, dedica tiempo, le pone esfuerzo, y después ver que hicieron ese mamarracho con tu trabajo, la verdad que da bronca. Pero bueno, sí, yo me enteré, hablando con traductores, sobre todo de Europa, que se manejan de otra manera ya las empresas, que muchas veces los que corrigen las pruebas de traducción son pasantes. Porque en Europa se usa mucho que haya pasantías en las empresas de traducción para estudiantes de máster, sobre todo. Son por ahí 6 meses o 3 meses en los que un estudiante de traducción en el último año de la carrera va y trabaja en una empresa de traducción. A veces hasta es obligatorio desde la universidad que existan esas pasantías. Y bueno, muchas veces el trabajo del pasante es corregir pruebas, lo cual no tiene sentido porque el pasante está aprendiendo. Claro. Por más que puede ser excelente estudiante de traducción e incluso traducir muy bien, pero está capacitado para corregir la traducción de alguien con muchos más años de experiencia. Probablemente no. Y aparte pasa esto de los idiomas, ¿no? Que muchas veces son hablantes nativos de un idioma, no de español, y tienen un conocimiento de español más o menos. Y con ese conocimiento se pretende que pueda corregir una traducción de un hispanohablante nativo también. Entonces, bueno, sí. Son cosas que pasan y, como decís, no es la primera vez, o sea, no soy el único caso que se ha enfrentado con un problema de este tipo. No, si me permitís, antes de abordar el último punto sobre tu publicación, que estamos aprovechándola como disparador, para recomendar algunas prácticas después, a mí me pasó con una agencia de traducción, diría, de tamaño mediano, que está ubicada en alguna parte de Reino Unido, no recuerdo, con muy buen sitio web, muy buena comunicación en sí, digamos, que el año pasado yo hice una, ellos me pidieron hacer una prueba de traducción para un proyecto de transcreación. Y me dijeron, antes de incorporarte, necesitamos que hagas la prueba. Bueno, yo les dije, la puedo hacer si es remunerada. Me dijeron, bueno, ¿cuánto nos cobras? Le dije, tanto. Me dijeron que sí, yo hasta ahí contenta. Hice la prueba feliz, porque a medida que iba haciendo la prueba, viste, como cuando vas resolviendo algún tipo de acertijo, digamos que vos te das, o un examen, te das cuenta de que te está yendo bien, así como también cuando te pasa que te está yendo mal, te das cuenta. Bueno, me di cuenta de que iba bien, de que estaba, digamos, detectando esos puntos capciosos de la prueba, porque había puntos capciosos. Eran 3 textos diferentes, cobré las 2 horas y media de reloj que trabajé en la prueba, ellos me pagaron al mes, me pagaron, y todo, y después empezó a pasar un tiempo, bueno, yo la entregué, por cierto, la entregué con comentarios, además de la traducción y demás, a la inglesa, español de América Latina. Al cabo de un tiempo, viste, no tenía feedback. Entonces les escribí yo y les pregunté, bueno, en principio no tenían todavía la prueba revisada, cuando finalmente les hago un segundo, tercer seguimiento y me responden, me dicen que no había aprobado la prueba. Repito, estamos hablando de una agencia de traducción europea que me pagó el tiempo que yo le dediqué a la prueba, ¿sí? Y me dicen que no la había aprobado. Y les pido que por favor, entonces ahí les pido que por favor me envíen el feedback, ¿no? O los comentarios del revisor o lo que sea. Cuando entro a ver los comentarios, son comentarios que sugieren cambios de estilo, eminentemente de estilo. Y entonces le digo a la reclutadora con la que yo estaba dialogando a través del correo, le digo, mirá, están buenas las sugerencias que propone el revisor, pero son cambios preferenciales, son cambios de estilo y de ninguna manera desacreditan, digamos, la calidad de la traducción original, que aparte yo le había dejado comentarios
justificando ciertas decisiones, todo, bueno, se ve que no, no le dio bolilla. Y le digo, mira, ustedes me pagaron esta prueba y yo con confianza coticé el arancel por hacer una prueba. Estoy dispuesta a usar ese dinero, le digo, para contratar a un tercero que revise y que arbitre el proceso, que viste que se usa mucho como parte de los procesos de control de calidad. Existe este servicio denominado Third Party Review o revisión por parte de terceros, ¿no? Que sí. Vienen un poco a mirar lo que hizo el traductor, lo que hizo el revisor, lo que hizo el corrector final y terminan evaluando la calidad desde afuera del proyecto. Así que le ofrecí eso. Nunca más me contestaron. Nunca más me contestaron. A mí me pareció raro también porque no sé quién corrige, ¿viste? Esto de que vos dijiste, hablando con otros me enteré de que eran pasantes, pero a priori en general el traductor no sabe con qué autoridad corrige el que corrige, quién es la persona, digo, no con nombre y apellido, sino qué función tiene, cuántos años de experiencia, o sea, quién me está corrigiendo, ¿no? Claro, que distinto es los procesos para organismos internacionales. Yo he hecho muchas pruebas también para organismos, la última que hice fue la de la ONU, y es distinto, porque uno ya sabe que esos organismos tienen departamentos de traducción, que claro. Tienen profesionales con mucha experiencia que ya pasaron en su momento por esos procesos de selección, y que tienen más experiencia que nosotros además con ese tipo de texto en particular, y conocen muy bien cómo funciona el organismo. Entonces uno sabe que lo está corrigiendo alguien que por lo menos en esa área tiene más experiencia que nosotros. No es lo mismo que pasa en el sector privado, y sobre todo con empresas de traducción, que muchas veces también tercerizan la corrección de la prueba. Entonces, el que corrige la prueba es otro freelancer. Claro, claro. Y es difícil también para ellos saber si el corrector es bueno o no corrigiendo. Sí. Es todo un tema bastante complejo. Pero bueno, yo había pensado también en este tipo de cuestión para analizar cuáles son los problemas de hacer pruebas. Porque siempre hablamos de esto de perder tiempo, ¿no? El riesgo es el tiempo que nosotros perdemos en hacer la prueba y que después no desemboque en nada útil. Pero en realidad, yo creo que el problema muchas veces es más profundo. O sea, no es solamente el tiempo que nosotros perdemos. Yo creo que el problema más importante, y me ha pasado, creo que es lo que me pasó la última vez, si bien no tengo pruebas, tampoco tengo dudas, creo que fue eso lo que pasó, que nos envíen trabajos reales disfrazados de pruebas no remuneradas. Sí. Y eso pasa, sobre todo creo que algunas señales de alerta ahí son la prueba que tiene instrucciones sospechosamente específicas, como seguir este listado de términos que es muy, muy, muy particular. O sea, no es algo genérico como, no sé, la base de datos de tal organismo. No, es como algo muy, muy específico. El plazo urgente. Sí. Necesitamos la prueba mañana, ya, o sea, no podemos esperar. Sobre todo cuando ellos nos contactan, que a vos te ha pasado y a mí me ha pasado también, que te dicen, saqué tus datos de tal sitio o de tal base de datos o de tal sitio, de tal sí. red social, y necesitamos que hagas una prueba y la entregas mañana. Raro, y bueno, también cuando son las pruebas largas, ¿no? Pruebas de una cantidad de palabras excesiva, y también nosotros al ver el texto podemos darnos cuenta a veces que no tiene pinta de prueba. No es necesario hacer una traducción tan larga y a veces muy simple para evaluar la calidad del traductor. Y bueno, y por supuesto que no nos den feedback encima, ¿no? Que desaparezcan después de la prueba. Bueno, todo eso son indicios de que eso no era una prueba. Bien, lo vamos a repetir. Entonces, arrancaste con el tema de las instrucciones específicas. Sí. Si una prueba de traducción tiene instrucciones muy específicas de utilizar determinada terminología, de evitar ciertos términos, digo, más allá, instrucciones más allá de cuál sería el mercado meta y a lo mejor algún rasgo de segmentación de esa audiencia, ¿no? Esto está pensado para, no sé, mujeres de México de entre 20 y 40 años. Hasta ahí ponele que podría ser una instrucción relativamente específica, pero al mismo tiempo general. Ahora, si te envían listas, glosarios, guías de estilo, larguita, me ha pasado. O comentarios como no utilizar la palabra, por decir, no sé, tasa, utilizar la palabra índice.
cosas que decís no tienen mucho sentido, salvo que lo pida un cliente en particular. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces ahí decís, o es una prueba para trabajar con un cliente en particular, sí, o no es una prueba. Sí. Después hablaste... Pero es uno de los aspectos, sí. No, eso, que es una de las cosas que nos puede hacer sospechar. Habías dicho el tema del plazo urgente, esto de, esta es la prueba, la necesitamos para mañana, la necesitamos en 48 horas. Porque exacto. Más o menos por ahí, ¿no? Hoy a mí me llegó una solicitud para hacer un paréntesis, una prueba hoy me llegó para hacerla y entregarla el día 3. Sí, el 3. El jueves. Claro, en aproximadamente un día y medio de trabajo. Después voy a hablar de eso, si hay tiempo. Por supuesto, saqué cagando. Pero después vamos a ver alguna forma de hacerlo con elegancia. Bien, extensión. Extensión sí. En cantidad de palabras, extensión. Hace poco una traductora publicó que le solicitaron hacer una prueba de 7.500 palabras. Una locura. Claro, pero ahí ya te das cuenta de que eso no puede ser jamás una prueba. Eso es un trabajo. Claro, eso ya es muy obvio, pero el tema es que a veces no es tan obvio. A veces no es tan obvio. Me estoy buscando algo. ¿Qué más habías dicho? Perdón. Y después dije esto de que igual nos, lo sabemos nada más después, ¿no? Después de haberla entregado, que nunca jamás nos dan feedback. Nunca se comunican para decirnos algo con respecto a la prueba. Entonces, claro. Ahí también es sospechoso. O sea, como mínimo son ineficientes. Porque mandan a hacer una prueba para un reclutamiento que nunca redondean. Entonces, algo no funciona. Pero también puede ser una señal de que en realidad usaron esa prueba para cubrir una necesidad de traducción real que ellos tenían como empresa. Claro, el tema es que, o sea, nunca lo sabemos hasta que lo sospechamos. Y así uno puede llegar a hacer 16, no, 19 pruebas en 5 años, ¿no? Sí. Yo no conté cuántas hice, pero también... Después, otra problemática que noto que ya, o sea, creo que esta es la más grave, ¿no? Que directamente nos están estafando y nos están robando nuestro trabajo para venderlo, porque básicamente eso sería lo que sucede. Después sí. Tenemos el otro caso que es que utilicen esas pruebas no remuneradas como herramienta de marketing para captar clientes. Y eso es algo que se ve bastante, creo, a nosotras nos ha pasado, por lo menos que nos ofrezcan participar en proyectos específicos por la experiencia que ya tenemos y por ver nuestras redes sociales, y que en esa misma comunicación nos pidan una prueba. Sí. ¿No? A vos creo que te pasó, a mí me pasó hace poco, y a mí me hace sospechar, o sea, por un lado uno se siente halagado, porque decís, ay, me contactaron a partir de mi LinkedIn, les gustó lo que escribí, les gustó mi sitio web, me están teniendo en cuenta para un proyecto de algo que yo sé hacer, pero por otro lado me están pidiendo una prueba en el momento, y a veces también con esto del plazo, ¿no? Entonces, ahí muchas veces el objetivo de esa empresa no es evaluar si nosotros trabajamos bien, sino tener una herramienta para poder atraer a un cliente o para poder convencer a un posible cliente con el que están negociando. Entonces, ¿qué hacen? Buscan traductores que por lo menos parecen estar capacitados en un área, parecen ser buenos en un área, les piden estas traducciones breves, arman un pequeño portfolio, le muestran al cliente lo que pueden hacer para él, y a nosotros como traductores interesados nos dicen, bueno, si la prueba está bien, si al cliente le gusta, vos vas a ser el traductor asignado para esta cuenta y vas a tener un gran flujo de trabajo. Entonces, ahí está el gancho. A mí me ha pasado hacer estas pruebas y que nunca más me escriban ni para decirme si el cliente le gustó, si no le gustó, nada. Y también sospecho que muchas veces utilizan la prueba para captar al cliente y una vez que lo captan, después el trabajo se lo asignan a alguien que por ahí cobra menos. No digo que siempre sea el caso, pero es una estrategia que algunas empresas utilizan. A mí me ha pasado bastante, no solo con pruebas, me ha pasado estar trabajando, pero esto tengo que hacer la distinción, con una agencia de Argentina que me pidieran otro tema para otra charla, un currículum anónimo, currículum anonimizado, sí. Con todas mis cualificaciones, con experiencias previas, pero sin nombre, sin apellido, sin nada que identifique a mi persona,
como profesional, de modo que ellos puedan venderle, como vos decís, al cliente, vamos a trabajar con estas personas, mirá las cualificaciones que tienen, qué sé yo, y después incluso hacer trabajos por $10, por ejemplo, eso me ha pasado con agencias internacionales, mirá, esto es de, tenemos un presupuesto de $10 o de $15, porque en realidad es una prueba, es una muestra que le enviamos al cliente. El cliente no nos la paga a nosotros, pero nosotros te lo pagamos a vos, enviamos un blind CV o un currículum anónimo y en el caso de que el cliente le guste el trabajo y ganemos la licitación, vos vas a ser la traductora asignada. De nuevo, ahí me ha pasado como a vos, que en la mayoría de los casos no supe más nada de esos procesos. No sé si ganara al cliente y se lo asignaron a traductores más baratos, que eso puede ser. Con mi O no lo currículum, ganaron. digamos, o no lo ganaron, claro, y a mí, digamos, por un trabajo normal me pagaron 10 o $15, y cuando ese trabajo valía más. Entonces hay ahí también mucho descuido del traductor que en definitiva guarda, porque muchas veces estamos ayudando a ganar a un cliente a largo plazo para esa empresa y nosotros después no necesariamente vamos a ver los beneficios. Hasta ahora nos estamos enfocando un poco en todas estas malas experiencias que hemos tenido y Gabriela nos deja una pregunta. Me gustaría que veamos la pregunta de Gabriela y por una cuestión de tiempo después ver algunos argumentos de las agencias a favor de las pruebas, de primera mano, estos argumentos, digamos que yo he recabado en diálogo directo o en redes sociales o por WhatsApp con reclutadores, con fundadores de sus propias agencias. Y después también ver en lo posible algunas recomendaciones. Y si no llegamos con todo y lo más importante, quizás en marzo o a fines de febrero hacer una segunda parte. Bueno, Gabriela pregunta, ¿qué opinan de las pruebas de 2.000 palabras más o menos, pero que te las pagan? Yo creo que si te lo pagan es un trabajo. Si la tarifa es la que vos cobrás siempre, la que te parece que vale tu trabajo, está perfecto, es un trabajo. Sí. ¿Para qué lo va a usar después el cliente? No sabemos. En realidad eso pasa con todos los trabajos que hacemos, ¿no? El cliente me encarga, por ejemplo, de traducir un sitio web y por ahí después no lo publica o no lo usa. Bueno, yo el trabajo lo hice, lo cobré, lo entregué y después ya queda en el usuario. Entonces, acá es lo mismo. Si después la empresa no la corrige, no nos llama más, la corrige a alguien que no está capacitado, lo que sea, bueno, por lo menos yo el trabajo lo cobré, lo entregué y con mi parte cumplí y no perdí tiempo, ¿no? O sea, yo lo Claro. tomaría como un trabajo más en ese caso. Sí, yo igual, como un proyecto más. Bueno, algunos de los argumentos, tengo tres en realidad, acá escritos son los que recordé. Hay, por ejemplo, la cofundadora de una agencia de traducción de Rosario, cuando yo le cuestioné que tomara pruebas de traducción a traductores que recomendé, y pruebas de traducción largas, que no solamente evaluaban en traducción, en revisión y en postedición, me dijo que como es una agencia que tiene la certificación ISO, tienen que mantener altísimos estándares de calidad y que las pruebas ayudan a las agencias a seleccionar a los mejores traductores. A lo cual le respondí que de todas maneras las pueden hacer pagas. ¿No? Exacto. Es un muy buen motivo para tomar pruebas, pero no para no pagarlas. Y Claro. además, la certificación ISO, las empresas de traducción la obtienen con el fin de poder venderse a los clientes desde un mejor posicionamiento, conseguir mejores clientes. Es decir, es una inversión que ellos hacen para tener más ingresos. De la misma manera que, por ejemplo, nosotros como individuos podemos certificarnos por la American Translators Association, como es mi caso. Mantener esas certificaciones tiene un costo, pero uno decide asumir ese costo por el beneficio que le obtiene, que obtiene por otro lado. Entonces, si tienen que mantener la norma ISO, y eso implica gastar dinero en seleccionar a los mejores traductores, bueno, tendrán que hacerlo. Y si no, no tendrán más la certificación ISO, pero es un problema de ellos, ¿no? Sí.
Sí, tal cual. En otro caso, me pasó hace muy poquito con una reclutadora de una agencia argentina, bueno, que está, digamos, entre Argentina y Estados Unidos, y me buscaron a mí. De hecho, hoy me volvió a buscar otra reclutadora del mismo equipo, se ve que no han cruzado la información todavía. Y me enviaron para hacer una prueba. Yo lo que les dije es que la podía hacer de nuevo si me la pagaban. Me dijeron, bueno, ¿cuánto cobras? Les envié la tarifa. Después de eso no supe más nada hasta hoy que otra de las reclutadoras me contactó, pero para mí no estaba al tanto del diálogo con la primera. Y en definitiva, lo que tenía de raro para mí esta prueba es que en principio me dijeron es una prueba de transcreación. Cuando yo ingreso a ver el documento, eran alrededor de 3 páginas en Word con instrucciones muy específicas, sobre un producto sumamente innovador que probablemente está en fase de, todavía de lanzamiento en el mercado angloparlante, y había 3 pruebas en una, ¿no? Es decir, era un documento, pero había 3 pruebas. No estoy hablando de solamente de 3 textos diferentes, estoy hablando de 3 instancias de prueba para 3 servicios parecidos, pero no iguales. En un caso se trataba efectivamente de lo que ella me había dicho de transcreación, pero en otro caso ya se estaba evaluando localización de marketing con conocimientos de SEO, SEO, Search Engine Optimization, que es algo ya más específico todavía. Y en un tercer caso se combinaba con copywriting y a su vez había que defender las decisiones. O sea, una prueba de esas características para hacerla bien, yo me tomaría alrededor de 6 horas de reloj. Estamos hablando de una jornada laboral promedio. Y también incluía una tarea de búsqueda de palabras clave. O sea, recontra específico, mechando muchos servicios juntos que, de nuevo, si bien son parecidos, no entran todos dentro de transcreación. Entonces, acá también es importante prestar atención al tipo de discurso con el cual la agencia nos vende la prueba, ¿no? Otro caso, hoy, como dije, yo recibí un correo en respuesta a una postulación que yo hice de manera voluntaria para localización de videojuegos, para una empresa de traducción que me transmitió mucha seriedad, profesionalismo y creatividad. Me responden, bueno, gracias por postularte, lo valoramos mucho. Lo que te vamos a pedir es que completes nuestras pequeñas pruebas de traducción. Así me lo decían, nuestras breves pruebas de traducción. Cuando entro a ver, también estimo alrededor de 4 o 5 horas de trabajo. Era como una mezcla de así un surtido Bagley de fragmentos de interfaz de usuario, después fragmentos de diálogos de un videojuego, después fragmentos de una historia, fragmentos de una descripción con un montón de recursos retóricos. O sea, cuando vos te pones a pensar el tiempo que lleva a resolver eso, no Porque son aparte no tenés el contexto en muchos casos. No es no. un trabajo real. En ese caso está armado como prueba y entonces tenés un párrafo de una cosa, un párrafo de otra. Eso te lleva más tiempo porque te tenés que ir metiendo en cada Sí, texto sí. y eso requiere de acostumbrarse. Uno no tiene la misma velocidad para traducir eso que para traducir algo que está todo hilvanado una cosa con la otra. Sí, en este caso la agencia al plantearme el hacer la prueba no me dijo es una prueba no remunerada. A veces lo dicen, a veces lo dicen, lo incluyen dentro de un contrato. Y el traductor que pone que acepta, digamos, esas condiciones, está aceptando explícitamente que dice que la prueba no es remunerada. Por lo menos ahí hay transparencia. Pero en este caso no me lo dicen. Entonces yo en este caso lo que hice fue responderle, genial, me encantaría hacer la prueba, se ve muy desafiante, la puedo hacer a tantos centavos de dólar por palabra al texto fuente, cobrando dentro de X cantidad de días por tal medio. ¿Me confirmás que aceptás estas condiciones? ¿Y Esa qué te fue mi. dije? Todavía no respondieron. Eso fue Ah. hoy, más temprano. Esa fue mi respuesta hoy. No digo que sea una respuesta ejemplar. Hay que ver de nuevo también, porque acá puede haber gente que nos esté escuchando y nos diga, pero chicas, ustedes ya llevan años en el mercado. Una está certificada por la ATA, la otra está por todos lados y ya ganó cierta visibilidad, reconocimiento, de la manera que sea, y cierto crédito y demás. Yo estoy recién empezando.
Y eso es algo que me gustaría que abordemos. Pero un paréntesis más. Una traductora muy famosa y conocida en el mundo de los traductores y de los deportes extremos me contestó en LinkedIn que el traductor no es el único que corre riesgos e invierte tiempo al hacer una prueba de traducción, que a su vez del lado de las agencias tienen que poner a disposición recursos para que corrijan esas pruebas y devuelvan feedback, y que esos recursos, esos correctores, sean o no idóneos, paréntesis por lo que veníamos diciendo, cuestan plata y también llevan tiempo. Bueno, son los costos de tener una empresa. Es muy fácil, ¿no? O sea, ellos quieren ganar plata vendiendo un servicio que no pueden prestar por sí mismos, entonces lo tienen que tercerizar, necesitan proveedores, pero no quieren pagar, no les quieren pagar a esos proveedores, por lo menos no en la primera instancia. Entonces, así es muy fácil. Eso, la verdad que sí, es bastante cuestionable, pero no solamente desde el punto de vista de una empresa de traducción. En realidad, cualquier empresa a nosotros nos podría decir que no nos puede pagar nuestras traducciones porque ya han invertido mucho, ¿no? Por ejemplo, en la empresa que está lanzando un curso online, y ya esa empresa gastó un montón de plata en desarrollar los videos, de pagarle a los locutores, pagarles a los actores. No tiene más plata por ahí para la traducción. ¿Se la tengo que hacer gratis? ¿Por qué? O sea, es el mismo concepto, ¿no? Claro. Nosotros no somos socios de las agencias. Eso es algo que hay que entender, porque mucha gente creo que no lo tiene tan claro. Nosotros somos proveedores. A nosotros nos contratan para hacer un trabajo. Nosotros no compartimos las ganancias con la agencia. Entonces, ellos nos tienen que pagar a nosotros y punto. Después uno puede, por motu propio, con cualquier cliente decir, bueno, esto yo te lo hago como una atención. Eso es una cuestión que queda en nosotros, y nosotros lo podemos ofrecer si queremos, pero no sentirnos obligados a ahorrarle costos al cliente. Claro. No tiene sentido. Como ellos muchas veces, te diría siempre, digamos, nunca se sienten obligados a cubrir los costos de las comisiones de los pagos por ciertos medios, ¿no? Las absorbo yo. Yo cuando recibo pagos internacionales por PayPal, por cualquier otra plataforma, por a través del banco, estoy absorbiendo altos costos en comisiones, ¿no? Y he intentado varias veces decirle, bueno, vamos a medias con las comisiones, o ustedes cubren las comisiones, ¿no? Cuando enseguida me quieren negociar la tarifa para abajo, pero ustedes me van a cubrir las comisiones, chicos, porque si no, las tengo que incorporar al costo de realizar esa operación, ¿no? O al menos en gran parte. Bien, bueno, tenemos una pregunta, antes un comentario, ahora vamos a ir con tu pregunta, pasa que se nos adelanta un poco, Flor, ya la vamos a ver. Cecilia dice que a veces también las agencias cotizan mal y quieren trasladar el error al proveedor, es decir, al traductor, ¿no? Como que le cotizan bajo al cliente para venderle esto de la tarifa competitiva en el mercado, y después buscan rebajar las tarifas de los traductores. Sí, de nuevo, no tenemos obligación de aceptar algo que a nosotros no nos conviene. O sea, si lo queremos hacer, perfecto. Y si no queremos, listo, no lo hacemos. Y la empresa, si no tiene recursos, bueno, irá a pérdida si cotizó mal. Así como nosotros nos puede pasar que compartimos un trabajo por ahí con un colega, o sea, delegamos un trabajo a un colega, lo contratamos, sí. Y después sí. El cliente no nos paga. Bueno, yo soy la que tiene la obligación con mi colega. Yo contraté a mi colega, entonces yo le tengo que pagar. Si después el cliente a mí no me paga, tengo que, por supuesto, ir por todas las vías legales para poder cobrarle. Pero no por eso voy a perjudicar a mi colega, que no tiene la culpa de que el cliente a mí no me haya pagado, por ahí ni lo conoce ni sabe quién es. Es lo mismo. Carol, en esa publicación que estábamos hablando antes, vos arrancás diciendo que tomaste la decisión de no hacer más pruebas no remuneradas. O sea, que harías pruebas remuneradas. Sí, obvio. Porque son trabajos. O sea, los tomaría como trabajos con, obviamente, con una perspectiva de ofrecer algo un poco más interesante que lo que uno hace en un trabajo común y corriente, porque si yo sé que me están evaluando y que a partir de ese trabajo, que en realidad pasa con cualquier primer trabajo con un cliente, ¿no? Pero si yo sé que a partir de ese primer trabajo me pueden llegar más oportunidades, seguramente voy a hacer un esfuerzo extra de explicarle al cliente ciertas cosas que en una relación laboral ya más larga
uno no hace, ¿no? Esto de explicar, mirá, yo uso la terminología que saqué de acá, esto lo decidí así por este motivo, fíjate si te gusta, fíjate si estás de acuerdo. Ya una vez que va más aceitada la cosa, eso se deja de hacer, a menos que el cliente nos pregunte. Pero sí, yo lo haría sin problemas. Si me cierran las condiciones, no me apuran, y la prueba también tiene sentido para mi perfil, porque me han pedido, ese es otro tema, empresas que tienen pruebas estandarizadas que no tienen nada que ver con lo que yo hago. Pruebas de medicina, por ejemplo. ¿Para qué voy a hacer una prueba de medicina si yo no hago ese tipo de trabajo? No tiene sentido. Entonces, sí, si es una prueba de algo que yo ofrezco, lo haría remunerado. Bien. O sea, esta decisión se basa, por un lado, por lo que yo entiendo, en toda la experiencia que contaste, tu propio análisis cuantitativo, tus estadísticas y demás, que ya lo charlamos. Pero por otro lado, me gustaría preguntarte, porque de ahí creo que podemos deducir cuáles son, para todos, a priori, no solamente los traductores que llevamos años en el mercado, ¿cuáles sentís que son para vos hoy los elementos, los activos, te diría, digitales en tu comunicación, que hacen que vos puedas enviar como esta contrapropuesta al que te dice de hacer una prueba, ¿no? ¿Qué le decís con respecto a, mirá, yo no hago pruebas no remuneradas porque tengo esto, esto, esto y esto? Podés ver qué cosas le nombrás o qué cosas sí, le mandás para yo que lo vean mando. Que puede confiar en vos. Bueno, menciono siempre la certificación de la ATA porque es algo que se conoce en el exterior, sobre todo en las empresas de traducción lo conocen y lo valoran mucho. Y es una prueba, aparte. La certificación implica haber aprobado tres pruebas. Entonces, es bastante similar a lo que a veces muchas agencias quieren hacer. Quieren hacer su propio proceso de aprobación, de certificación de tus cualificaciones. Y después lo que hago es mandar los testimonios, que los tengo en mi sitio web, pero también los tengo en LinkedIn, algunos, y otros los tengo en Google. Entonces, mando eso y también mandarles un portfolio que tengo armado en mi sitio web. O sea, esas tres cosas yo creo que son lo más importante. Y, por supuesto, también menciono la cantidad de años de experiencia que tengo, menciono algunos clientes con los que trabajé, si los puedo mencionar, dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿no? Y de qué tipo de servicio esté buscando, porque si es una empresa que está buscando interpretación, por ejemplo, voy a mencionar algunos trabajos de interpretación relevantes. Si es una agencia de traducción, voy a mencionar proyectos, ahí no con nombre, porque no se puede mencionar a los clientes finales, pero sí tipos de proyectos, ¿no? Cantidad de palabras, cantidad de personas que participaron. Armar una pequeña presentación de lo que nosotros hacemos con especial hincapié en lo que hacemos y en qué nos diferenciamos de otros traductores. Pero sí, como referencia siempre mando eso. Básicamente es el perfil de LinkedIn, ¿no? Y el sitio web. Ahí está todo explicado. Bien, sí. Bueno, un perfil de LinkedIn completo, actualizado y activo son tres cosas diferentes. Completo en cada una de sus secciones, que en lo posible también incluya recomendaciones. Actualizado, no puede tener información de hace mucho tiempo que ya no es válida, alineada con mi trabajo en relación de dependencia cuando era secretaria bilingüe y ahora busco laburo de traductora. O sea, tiene que haber palabras claves en ese perfil que remitan a la clase de oportunidades de trabajo que estoy buscando. Y activo quiere decir que yo estoy activa en esa red social. Estoy reaccionando a comentarios de otras personas, dejando a publicaciones de otras personas, comentando publicaciones de otras personas e idealmente creando contenido que genere algún tipo de interacción. Son tres cosas diferentes. Ese perfil, como vos dijiste, completo, que incluye las recomendaciones, vos en tu caso tenés el portfolio y las recomendaciones y testimonios de clientes anteriores en un sitio web. ¿Podemos crear ese material, un portfolio, un buen currículum, compilar testimonios en otras plataformas, por ejemplo, en Canva, en Drive? Algo sencillo, pero fácil de encontrar, fácil de acceder si se lo manda un cliente, eso es importante, y con un diseño cuidado, una estética
cuidada, ¿sí? Que sea legible, que sea claro y simple. Entonces, portfolio, perfil de LinkedIn, testimonios de clientes anteriores, nos salteamos un currículum que no sea un currículum vacío, que sea un currículum que yo llene, si no puedo llenar con experiencias previas, con qué le puedo ofrecer a la clase, a la agencia a la que me estoy postulando, ¿sí? Puedo incluir ahí mismo en conjunto de habilidades, competencias clave, remitir dentro del currículum a un buen perfil de LinkedIn. O sea, hay maneras de hacer del currículum de la persona que recién empieza un currículum distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de las áreas. Muchas veces a mí me han preguntado, por ahí compañeras de la facultad, que todavía no tienen experiencia y no pueden decir estoy especializada en tal o cual cosa, porque por ahí no están especializadas todavía. Pero sí se puede hablar de áreas de interés, por ejemplo. Claro. Y vincularlas con lo que se ve en la carrera, porque todas las carreras de traducción tienen una orientación, aunque no esté a veces en el título, no está escrito, ¿no?, en el nombre de la carrera. Pero hay traductorados públicos, por ejemplo, más jurídicos, hay otros que son más humanísticos, hay carreras de traducción no pública que están más orientados a lo literario, otras están más orientadas a lo técnico. Entonces, ya eso nos puede servir. Si yo en la carrera tuve una materia o una unidad en una materia de un tipo de traducción, por ejemplo, traducción médica, y me interesó mucho, yo puedo decir que tengo un especial interés en traducción médica y mencionar algo que haya hecho relevante como parte de mis estudios. Y después, obviamente, a partir de ahí empezar a trabajar y hacer cursos y leer y capacitarme, pero se puede empezar por ahí. No hace falta decir soy sí. experto y soy sí. el mejor traductor en esta área que vas a encontrar. Tal cual. Expresar ese interés específico por ciertas áreas ya aumenta la eficacia de ese currículum. No es lo mismo el traductor que pone nombre, apellido, traductor técnico, científico y literario y está copiando el título, al traductor que dice, yo voy a probar posicionándome, a mí me gusta medicina, bueno, voy a probar posicionándome como traductora de medicina. Dentro de medicina voy a probar de lista, o sea, preguntarme qué material podría traducir y listar eso para que la agencia ya enseguida pueda asociar mi nombre con la clase de documentos que me pueden llegar a enviar para traducir. Ya ahí le estás ahorrando un montón al reclutador y le estás mostrando que te ocupaste vos primero de trabajar un poquito en el camino hacia la especialización, ¿no? Es un camino ahí en vías de... Yo también quiero dejar en claro, por experiencia propia y por experiencia de otros colegas, que un traductor nuevo o relativamente nuevo, junior, vamos a decir, que solo tiene un currículum y un email, en general tiene menos poder de negociación ante las pruebas, por ejemplo, que un traductor que tiene un currículum, un buen email, una buena carta de presentación personalizada a la agencia, más un buen perfil de LinkedIn, más un portfolio. El portfolio... Tenemos esta idea equivocada de que el portfolio me lo va a dar la experiencia. Yo no puedo armar un portfolio, Delfina, si todavía no trabajé, si los trabajos que hice no me los pagaron, en realidad fueron para una amiga, en realidad fueron para mi tía. No, no. En realidad fueron voluntariados y no sé si están... No, lo puedes armar antes. Lo puedes armar antes, pero claro, va a costar más trabajo porque tenés que, por iniciativa propia, ponerte a buscar textos de esas áreas que te interesan, ¿no? Y empezar a trabajarlos. Y empezar a estudiar, a ver qué clase de traducción hago, o imaginar un caso y plantearlo como hipótesis, este podría ser el cliente, un cliente ficticio, estamos acá trabajando incluso con simulacros, podemos, además de manifestar, me interesan estas áreas, como dice Carol, hice esto en mis estudios, o tengo este voluntariado, yo puedo hacer una compilación de 3 muestras, o 3 casos hipotéticos de uso de mi traducción, esto es pensar más allá, adelantarme al hecho de que venga alguien y me encargue el trabajo. Es decir, yo me voy a dar el laburo. Yo soy la primera persona que cree en mí, hace el trabajo y lo sale a mostrar. Eso es algo que quería dejar en claro porque creo, de nuevo, que nos da herramientas para negociar, ¿sí?
porque muchas veces no tenemos tantas herramientas. El que recién arranca no tiene tantas herramientas y a veces cae en el error de pensar que tiene que hacer la prueba y que la prueba hasta le va a dar la experiencia que no le está dando a lo mejor de toda la facultad. Sí, y eso justo te iba a decir. Es tipo mi examen. A mí las pruebas gratuitas no me sirvieron nunca. O sea, no es que no me sirvieron estos últimos años porque yo ya tengo experiencia, porque tengo otros clientes, pero antes sí me servían. No, o sea, yo las primeras pruebas las debo haber hecho, no las tengo registradas, pero en 2013 seguramente ya empecé a hacer alguna que otra prueba y no tengo ningún cliente de esa época. O sea, nunca me sirvieron para conseguir algo concreto. Sobre todo porque pasa mucho también, a veces las empresas no tienen objetivos ocultos con la prueba, pero sí tienen estos procesos súper, súper estandarizados en los que quieren llenar su base de datos de nombres. Lo que quieren es tener una base nutrida, no importa para qué, para tenerla ahí, para decir somos una empresa que tiene 200.000 traductores en su red. Entonces nos mandan la prueba que no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, pero es la misma prueba para todos, y nos dicen que la aprobamos, pero no, nunca pasa nada porque nos guardan en ese listado para tenernos en cuenta algún día. Y ese algún día muchas veces no llega. Entonces yo no creo que tampoco sea útil hacer pruebas no remuneradas para traductores que recién empiezan. Es muy difícil saber si te va a servir o no. Es muy difícil darte cuenta si va a llevarte a algún lugar, a un lugar mejor en la profesión, hacer esa prueba o no. Vamos a suponer que igual hay gente escuchando este video y dice, no, pero yo la prueba la quiero hacer. Antes mencionamos las señales de alarma, ¿no? Respecto de si esta prueba es realmente una prueba, si hay algo más, eso más, o sea, antes lo mencionamos. Pero otras cosas que yo creo que tenemos que plantearnos. Si vamos a asumir el riesgo de hacer la prueba, incluso como un experimento, uno dice, no, yo la quiero hacer, bueno, preguntarme, y en realidad plantearme, negociar tarifas antes de hacer la prueba. Antes de yo empezar a trabajar en esta prueba, especificar cuáles son mis tarifas y solicitar una confirmación por escrito del cliente de que acepta esas tarifas y que esas son las tarifas con las que voy a trabajar en el caso de que ellos consideren que yo aprobé la prueba. Otra cosa que muchas veces nos frustra es no recibir feedback de la prueba que hicimos. Por ende, si yo voy a hacer una prueba no remunerada, me voy a someter a un plazo, vamos a suponer que me someto a una condición específica de entrega con fecha y hora, porque así lo elijo, pedirle como condición a cambio al cliente que me envíe feedback. Feedback detallado, tanto respecto de si la pasé como si no la pasé, ¿sí? Eso es casi hasta que por ética lo tendría que hacer, pero bueno. Al mismo tiempo, para no tener falsas expectativas ni hay ilusiones que quedan dando vueltas, decirle, una prueba, de tal área, ¿no? Vamos a suponer que ya alineé mi área con el área de la prueba de trabajo, en tal tiempo me aceptan el feedback, vamos a suponer, bueno, ¿en qué tiempo voy a recibir los resultados? ¿Entre qué fecha y qué fecha puedo recibir los resultados, no? Que el cliente vea que no es que, bueno, sí, te brindo mi tiempo, te brindo mi cuerpo, te brindo mis traducciones y que sea lo que Dios quiera y ya está, no. O sea, me importa, como traductora me va a importar, y se lo muestro, tener respuesta y saber cuándo la voy a recibir, ¿sí? ¿Qué más? No sé si hay algo más que se me está escapando, Carol, ¿y querés agregar? No solamente las tarifas, sino también los plazos de pago, las condiciones de pago, los métodos, ¿no? Todo eso también es importante, es parte de la cotización en realidad. Sí. Lo de las tarifas también a veces hay que tomarlo con pinzas, porque me pasó justo la otra vez con una empresa que me aceptó mi tarifa y me mandaba trabajo, pero en el trabajo me incluían traducir, o sea, me mandaban un documento bilingüe, ya armado el proyecto en las herramientas para traducir, pero también querían que les armara un glosario extrayendo los términos del original y de la traducción, querían que hiciera como un informe, un pequeño informe, bueno, no, eso es esa parte, ¿no? Y hay que decirlo. Claro. Entonces, está bueno tener en cuenta que no es solamente la tarifa, bueno, por palabra cobro esto y ya, porque hay otros servicios que nos pueden pedir y, bueno, aclarar que eso es la tarifa solamente para traducción, o tal vez nosotros trabajamos con un revisor y decirle, mira, tengo esta tarifa para traducción y trabajo también con un revisor y la tarifa es esta, o sea,
aclarar bien qué es lo que estamos cotizando y ver si lo aceptan. Sí, muy bien. Sí, no, estoy viendo si hay alguna otra cosa para mencionar, pero creo que eso es lo básico. Y también, lamentablemente, hay que saber que no necesariamente que nos acepten esas condiciones y esas tarifas y todo lo que nosotros les decimos significa que lo van a cumplir. Por ejemplo, el tema de las tarifas. Te dicen, ay, sí, no hay problema, y después el primer trabajo que llega te dicen, no, pero en este trabajo el presupuesto es más pequeño, es más limitado. Entonces acá podemos pagar solo esto. Me pasó. Sí, a mí también. Entonces tampoco es garantía de nada, pero bueno, sí, por lo menos asegurarse de que aunque sea, nos digan algo, nos digan que sí, nos digan que lo aceptan. Después si se desdicen, bueno, mala suerte, pero aunque sea uno lo intentó. Mala suerte, y va, de nuevo no, el destino nos pasa la pelota, a ver, Delfina, ¿lo aceptás esto o no lo aceptás? O sea, asumamos también conciencia de cada decisión, porque si no después también muchas veces se escucha al traductor diciendo, no, pero la agencia me hizo esto y mirá lo que me pasó, y en realidad fue una decisión que uno toma. Por eso digo, si vos elegís hacer la prueba, sabé que igual podés negociar otras condiciones, podés vos establecer condiciones también. No es que siempre todo lo tenés que aceptar, o si no lo acepto todo, no me van a mandar el trabajo. Bueno, el tema del plazo es algo que se puede negociar. Si yo voy a hacer algo no remunerado, no me pongas a mí una presión que lo tengo que hacer ya mismo, y hoy que yo justo tenía que hacer otras cosas, tenía que ir al médico, tenía un trabajo para otro cliente, tengo que largar todo para hacer la prueba no remunerada. No, claro. O sea, si no es remunerada, la hago cuando pueda, a ver si obviamente no lo voy a hacer el mes que viene. Pero claro, en una, mínimo una semana yo diría que es un plazo razonable para una prueba no remunerada. Sí. No, sí. No puede ser antes, no puede ser con urgencia. Sí. De las agencias de traducción con las que estoy trabajando hoy en día, una sola me tomó una prueba y yo acepté hacerla no remunerada. Las otras llegaron o, digamos, macheamos y no hubo necesidad. Ellas nunca me exigieron hacer una prueba. Algunas de ellas hasta me han pagado capacitaciones que ellas me brindaban para después yo brindarles un servicio más específico. Y otras hasta pagan... son pocas, pero hay, creo que son pocas, hoy por hoy, supongo que habrá más en algún momento, hasta pagan los procesos de lectura de material, de reuniones, de incorporación a su equipo de trabajo. Por supuesto, de nuevo, todo lo que yo pueda hacer, adelantándome a los hechos, conseguir una certificación internacional avalada por la industria, crear un portfolio, que lo voy a ir actualizando a medida que vaya ganando experiencias. Reunir recomendaciones. A veces cuando recién estamos empezando, yo digo, bueno, no tenés recomendaciones de clientes, recomendaciones de colegas, de compañeras de trabajos de estudio, de profesores. De profesores. De empleadores de otras áreas, porque tal vez no pueden, por ejemplo, un empleador de un área no relacionada con la traducción, tal vez no sabe cómo traducimos, pero sí sabe si somos responsables, si somos fáciles de tratar, bueno, todas cuestiones que también son importantes a la hora de conseguir trabajo de traducción, entonces eso nos sirve como recomendación también. Sí, pensemos que todo lo que estamos acá armando como herramientas para llegar a la instancia de negociación con el nuevo cliente, son en definitiva herramientas para fomentar la confianza. Si hay algo que la agencia de traducción, que tiene buena fe, digamos, va a esperar encontrar, es que el profesional al que le derive trabajo le transmita confianza. ¿Sí? Después viene la calidad, bla, bla, bla. Pero primero confianza en que esa persona va a poder hacer el trabajo que ellas necesitan asignar, y confianza en que lo va a entregar a tiempo, y confianza en que lo va a hacer bien, confianza en que va a responder un correo cuando se le asigne trabajo, que no se va a tomar esto a la ligera, y que es un profesional. Y eso lo podemos transmitir, como decíamos, desde múltiples formas. Vimos el perfil del traductor que dice, bueno, yo voy a hacer la prueba no remunerada. Acá tenemos preguntas que nos fueron llegando de traductoras que dicen, bueno, yo voy a cobrar la prueba. Una fue, ¿la tengo que cobrar menos de mi tarifa habitual? Y otra es, ¿cuánto cobro la prueba? Sí, no necesariamente hay que cobrarla menos. Vos lo podés hacer como atención si querés, si te interesa mucho el cliente y le querés pasar una tarifa más baja. Ahora, tenés que aclarárselo, porque si vos le pasás una tarifa más baja para la prueba,
pero no le aclarás que es la tarifa para la prueba, ese cliente después va a querer pagar eso siempre. Claro. Cuando tiene trabajo. Entonces hay que decirle, no, mirá, mi tarifa es esta, pero si querés, para que veas cómo trabajo, te puedo ofrecer un descuento de tal porcentaje, si uno le parece que vale la pena. Yo personalmente creo que no vale la pena, porque en general las pruebas son muy breves. Para las empresas es una inversión muy baja pagarnos una prueba, aunque nos quieran vender que no, y que no pueden, y que les cuesta, no. La verdad es que en general es muy poco para los valores que maneja una empresa. Entonces no hace falta hacer un descuento. ¿Cuánto cobrar? En general, bueno, es un tema un poco más largo y más complejo, pero yo diría que a priori sería la misma tarifa que nosotros cobramos por cualquier otro trabajo, porque es un trabajo. Claro, claro. O sea, necesito saber cuánto cobro yo por traducción, por sea la fracción que sea, por palabra, por necesito saber cuánto es mi hora de y trabajo. Y por cada tipo de servicio, para cada especialización, sí, o sea, hay diferencias. No es que siempre vamos a cobrar lo mismo por todos los trabajos, pero la prueba tendría que ser de cobrarse a la misma tarifa que cobraría un trabajo de iguales características. Sí. Que no es una prueba, ¿no? A esto recomiendo llegar, o sea, no llegar a la instancia de negociación con un solo número. Llegar con un intervalo, es decir, yo saber de antemano, haber hecho mi cálculo, digamos, de costos fijos, costos variables, qué experiencia aporto. La experiencia es solamente un factor, ¿eh? No es que no, porque yo no tengo experiencia, entonces voy a tomar los honorarios del colegio y le hago un descuento al cliente porque es pobre. Me lo encarga a mí que recién empiezo, entonces no, le voy a hacer un descuento. No, no, la experiencia es solo un factor a contemplar. Costos fijos, costos variables, pensemos que pagamos impuestos, comisiones. Y los valores también que se manejan en el mercado, que son una referencia importante también. Porque por ahí a mí, yo tengo costos fijos altísimos y entonces me da que tengo que cobrar el triple de lo que cobra cualquier traductor. Claro. Y va a ser difícil que yo pueda conseguir trabajo con esas tarifas. Y al revés también puede pasar, que yo no tengo costos, no sé, no tengo gastos, vivo del aire, bueno, puedo cobrar casi nada, puedo cobrar apenitas unos centavitos y con eso estoy bien. Pero si en el mercado los valores para traducción que se manejan son muchos más altos, ¿por qué yo voy a cobrar tan poquito? Hasta puedo dar una imagen negativa sobre mi trabajo. Sí, puede ser sospechoso. Soy demasiado barata. Claro. Iba a decir algo más. No, que tenemos que llegar, decía, me da la sensación a mí de que uno llega mejor a la instancia de negociación cuando llega con un rango. Es decir, cuando yo sé, por ejemplo, que cobro, por decir algo, un peso mi hora de trabajo, y hay una agencia que me dice, nada, te podemos pagar, o sea, hasta 50 centavos, o sea, la mitad, yo voy a haber llegado a esa instancia de negociación sabiendo que yo me bajo hasta 0,80 centavos. Pero estoy de 0,80 y un peso. Por dar un ejemplo, ¿sí? No necesariamente es este el rango. Pero por dar un ejemplo, yo ya sé que el que me dice 0,50, 0,60 o 0,70 está fuera de juego, digamos, fuera de la copa. Ese no es mi cliente. Parte de definir al cliente ideal es definir cuánto me va a pagar mi cliente ideal. Mi cliente ideal es un cliente ideal que me paga entre 0,80 centavos de peso y un peso mi hora, por dar un ejemplo. ¿Sí? O sea, yo esto lo tengo que traer premeditado, no puedo traer el tercer negociación y decir, bueno, ay, no, dale, a ver, porque si no siempre me van a bajar para cualquier lado y voy a terminar además con cuatro. Se habla de algunos parámetros que hay que tener, ¿no? El valor mínimo por debajo del cual yo pierdo dinero. Ese valor lo tengo que conocer. Yo, si trabajo por menos de X, estoy pagando para trabajar, básicamente, porque entre la luz que gasto, ¿no? La electricidad, bueno, todos los costos que yo tengo, mi tiempo, etcétera, estoy perdiendo dinero. Ese es un valor que hay que conocer, el mínimo absoluto. Y después tenemos que conocer el valor real de nuestro trabajo, porque a ese mínimo absoluto hay que agregarle lo que nosotros aportamos de valor para la empresa. Sí, ¿no? Entonces, son dos factores que hay que tener en cuenta. A veces uno puede llegar a tomar un trabajo por ese mínimo porque no queda otra. Bueno, puede ser, pero no tendría que suceder porque en realidad no estamos ganando. Nada más nos sirve para mantener algunos costos ese tipo de trabajo. Hay que saberlo. Si uno acepta un trabajo con tarifas mínimas, hay que tenerlo muy presente y saber que hay que tratar de salir de ahí. Bien.
Bueno, ya nos pasamos de la hora. Gracias, Carol. Gracias a todas las colegas que se han reunido en vivo. Gracias a quienes están viendo en diferido. Acá Mili dice, yo asumía que si no te contestaban por hacer una prueba, era porque no se aprobaba y todo bien. Ahora sé por ustedes que siempre se tiene que pedir feedback o hacer un seguimiento, Mili. O sea, si vos hiciste una prueba y no te contestan, no sabes lo que pasó. No demos nada por sentado. Un gran error nuestro a lo largo de toda la relación con nuestros clientes, ¿no? Como, ay, entré un trabajo, hace 2 meses que no me mandan más nada, debo haber hecho un desastre. No, pará, pregúntale, capaz que se fueron de vacaciones, cambió el flujo, cambió la cuenta, no la tienen. O sea, siempre, por favor, comuniquemos, preguntemos, dialoguemos, busquemos el diálogo con los clientes. El plantarnos y decir, mira, yo esta prueba te la hago, pero te la hago paga, o te la hago no remunerada, pero te exijo feedback. Es una forma de dialogar. Veamos esto como una instancia de diálogo, de intercambio de valor, y no como que nosotros, los productores, estamos en una posición inferior, porque somos dueños de un negocio, y el negocio lo hacemos nosotros, con cada acción, con cada decisión que tomamos. Entonces, seamos conscientes de esas decisiones, hagamos el trabajo duro, previo, no sé si duro, más o menos, para mí es duro, de hacer los cálculos de cuáles son esas tarifas mínimas para no estar perdiendo ni plata, ni tiempo, ni tiempo, ni plata. Y empecemos a probar qué pasa, a ver si yo cuestiono esto que parece un procedimiento establecido en la industria, porque de nuevo, acá hay dos ejemplos, no digo de personas ejemplares, pero sí de casos en los que podemos, y hay muchos más que conozco, que publican en redes, de traductores que logran que se les paguen las pruebas, logran que se les paguen las reuniones de trabajo, los trabajos extras. Si nosotros no empezamos a cuestionarnos y cuestionar ciertos procedimientos, no vamos a poder ver cuáles serían otras formas de trabajar, ¿sí? Pero entonces acá este contenido es para ayudarte a pensar más allá, a ir más allá con todas las recomendaciones que dejamos. El currículum ya no es el activo digital para conseguir clientes nuevos, ¿sí? LinkedIn es, Proceta puede llegar a ser, más el currículum, más el portfolio. Si le podés apostar las fichas a una web con dominio gratuito, con dominio pago, bueno, todo lo que puedes hacer antes de llegar a una instancia de cotización, de llegar a una instancia de negociación de números, es lo que le va a ayudar al cliente a ver que vos tenés algo interesante para ofrecer. Si solo tenés un currículum y más o menos, vas a estar en desventaja. Pensá que hay muchos traductores más que a partir de este contenido van a estar creando su portfolio, mejorando su perfil de LinkedIn, dándole bolilla a esas cosas. Así que esperamos que haya sido útil. Gracias, Carol. Te dejo el cierre. Gracias a vos. Bueno, la verdad que sí, da para largo el tema, ¿no? Hay un montón de cosas que no mencionamos, que seguro están buenas de analizar, pero creo que está bueno también pensar esto de, como dijiste, que somos un negocio, que el negocio somos nosotros, como traductores, y que no hay que ponerse en ese lugar de víctima a la hora de plantarse en la negociación con una empresa. La otra vez yo compartí con el grupo de ACMERS la historia de un emprendedor que decía que él armó una empresa con el hermano y tenía muchas dificultades, no tenían plata, no les alcanzaba prácticamente ni para vivir, pero ellos desde el primer momento dijeron, no vamos a tomar ninguna decisión a partir de la desesperación, porque eso sabemos que nos va a llevar a un lugar perjudicial para nosotros y para nuestra empresa. Entonces pasó que, por ejemplo, les ofrecían inversiones, pero a cambio de pasarle la titularidad de la empresa a otra persona, o sea, cosas que eran riesgosas. Y ellos dijeron, no, acá me planto, esto no lo hago, porque esto no me conviene. Yo creo que está bueno tener esa filosofía y no salir a buscar clientes con esa mentalidad de necesito lo que sea, necesito agarrar el trabajo de este cliente, sea como sea. A veces es difícil, a veces uno está en esa situación de desesperación, pero si se puede hay que evitar llegar a ese punto y empezar a trabajar, como decís vos, con anticipación, de a poco, en la presencia digital, en la especialización, todo lo que uno puede ir adelantando, siempre nos va a ayudar a llegar a ese momento de la negociación mejor paradas. Totalmente de acuerdo.
Bueno, de nuevo gracias, Carol, por prestarnos la publicación como disparador. La pueden encontrar en LinkedIn, en el perfil de Carol Leñazzi. Y gracias a ustedes también por sumarse. Ojalá sea útil, ojalá ayude a crear conciencia y también a empoderarte a vos que estás escuchando y te inquieta como a nosotras este tema. Estamos aquí en comunicación y bueno, con más contenidos de marketing y comunicación para traductores.